Los países asiáticos tienen una larga tradición en el consumo de hongos, no únicamente por su interés alimenticio o gastronómico, sino también porque desde hace miles de años, en estas culturas, algunos hongos son considerados de interés medicinal. El primer libro donde se citaron hongos medicinales fue El libro de las hierbas de Sheng Nong, escrito 2700 años antes de Cristo. Uno de los hongos más apreciados en Japón desde hace miles de años es el maitake, que significa hongo que baila, debido a que el aspecto del hongo asemeja al baile de las mariposas. También se dice que su nombre deriva del hecho que cuando la gente lo encontraba, empezaba a bailar de alegría, dado su delicioso sabor y lo beneficioso para la salud en su consumo. El hongo maitake es un hongo que crece como parásito en la base de árboles vivos. Cuando alguien encuentra maitake en el campo, nadie lo revela. Se convierte en su secreto. Para el científico japonés que más lo ha estudiado, el doctor Hiroaki Namba, el maitake es el rey de los hongos. Aproximadamente el 60% de su peso seco son hidratos de carbono, el 35% son proteínas y el 5% son grasas. En laboratorio se ha demostrado que mata el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, confirmado por el Instituto Nacional de la Salud en Japón y por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en 1992. Este hongo en Japón es consumido desde hace más de 2000 años. No obstante a ello, recién a partir de la década de los 80, comenzaron a conocerse sus cualidades terapéuticas, especialmente en el área de la inmunidad. El hongo maitake se ha utilizado tradicionalmente para la hipertensión, la diabetes y el colesterol. La medicina oriental lo ha venido utilizando también en casos de fatiga crónica e infecciones recurrentes. Algunos pacientes observan que el hongo maitake mejora su mayor tolerancia a la quimioterapia, disminuyendo el agotamiento y las náuseas. Sin duda alguna, sus poderosos componentes pueden ser la razón de alivio para este tipo de pacientes.